Abandonne tout ce que vous avez. Venda todo lo que tenga, espiritualmente hablando. Pero quédese con el reino. Restez avec le royaume. Quédese con el reino. Restez avec le royaume. El otro encontró una perla. L'autre a trouvé une perle. Dijo, hay muchas perlas. Il s'est dit, il y a beaucoup de perles. Hay muchos tesoros. Il y a beaucoup de trésors. Pero este tesoro es excepcional. Est exceptionnel. No lo hay en ningún otro lugar del mundo. Il n'y en a point d'autre ailleurs. Ese hombre era un mercader. Ce mec, comerciante. Ce marchand, cet homme était un iba marchand. Por todo el mundo. Il y habría visto partout le monde. Muchos tesoros. Et il y avait beaucoup de trésors. Pero cuando encontró esa perla, et quand il a trouvé cette él entendió que era única. Il s'est dit qu'elle était unique. ¿Usted valora el evangelio? Est-ce que vous valorisez l'évangile? ¿Usted cree que es único? Vous pensez qu'il est unique? ¿Seguro? Êtes-vous sûr? Porque cuando uno cree eso, parce que quand nous croyons cela, entonces uno abandona, alors nous abandonnons todo lo que le tout está impidiendo, ce qui empêche quedarse con de rester ese tesoro. Avec ce trésor. El evangelio es un gran tesoro. L'évangile est un grand trésor. Pero algunos no pueden por sus amigos. Il y en a qui restent à cause de leurs amis. Porque tienen ahí unos vínculos là, il y avait des, sociales, il y a des liens sociaux, de amistad. D'amitié. Entonces, no, hermanos, que para mí es difícil ah, non, dejar frères, los amigos que tengo allá. Amis. ¿Por qué es difícil? Pourquoi est-ce que c'est porque difficile? Para él eso parce que es pour un lui, tesoro ça, también. C'est un trésor. Entonces, si eso es un tesoro, alors, si ça, c'est un trésor, ha visto el Evangelio y le parece bonito, y le parece un tesoro, c'est un trésor, oui, pero no lo ha visto. Il ne l'a pas vu. Un tesoro excepcional. Il n'a pas vu le trésor exceptionnel. El evangelio es el mejor L'évangile tesoro. Est le meilleur de tous. Extraordinario. Il est extraordinaire. Por eso c'est pour la Biblia nos muestra que la Bible nous cómo montre estos dos personajes comment ces deux personnages vendieron todo lo que tenían ont vendu tout ce qu'ils avaient para quedarse con el pour tesoro. Rester avec le trésor. Entonces otros se vinculan emocionalmente et con d'autres el mundo. Se tissent des liens avec le monde. Su corazón se vincula emocionalmente allá. Leurs cœurs sont afuera, attachés au, ce qui est en lo social. En lo social, sentimental, en lo material, dans le matériel, y todas esas cosas que hacen impiden les empêchent. Impiden qué? Empêche quoi? Valorar de valoriser el reino, le royaume y vivir et vivre en el reino de dans Dios. Le royaume des cieux. Cuando uno vive en el reino de Dios, quand on vit dans uno le vive des bajo cieux, el gobierno de Dios. On vit sur le royaume des dieux. Y no solo eso, valora il valorise esta salvación tan extraordinaria. Salut. Si extraordinaire, que el Señor Jesucristo dans le Seigneur nos Jesucristo ha dado a cada uno nous a donné de a chacun nosotros. D'entre nous. Gloria al nombre del Señor. Gloire au nom por de eso abandonar todo lo c'est que tengamos que abandonar de abandonner tout para ce que quedarnos con el reino pour rester avec le royaume, será el mejor negocio. Car ce sera le meilleur, será el negocio más extraordinario. Gloria le al Señor. Le plus exceptionnel. Compra la verdad. Achète-la. Compra la verdad y qué? Acheter la vérité. Y no la vendas. Et ne la vende pas. ¿Dónde dice eso? ¿La Biblia lo dice o no? Est-ce que la Bible le dit? La Biblia lo dice. La Bible le dit. Compra la verdad. Achète la vérité. Y no la vendas. Et ne la vend pas. ¿Quién es la verdad? Qui est la vérité? El Señor. C'est Jésus. No lo vendas, no lo cambies. Ne le vend pas, ne le change pas. Que no hay nada más extraordinario. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose plus extraordinaire que vivir en que de vivre la verdad. Dans la vérité. Por eso valorar este tesoro c'est pour ça que valoriser es valorar trésor, la salvación. C'est valoriser la, como dice el apóstol Pablo a los comme Filipenses. Dit l'apôtre Paul aux Philippiens. Ocupaos en vuestra salvación. Occupez-vous dans le salut. Con temor y temblor. Avec crainte et. Amén. Gloria a Dios. Gloire à Dieu. Ocupaos en vuestra salvación. Occupez-vous dans votre salut. En eso nos debemos ocupar. Et c'est dans cela que nous devons en cuidar este tesoro. En prenant soin de en valorar esto en valorisant que el Señor nos ha dado. Ce que Dieu nous a donné. Dice Pablo, mire. L'apôtre Paul dit. En Primera de Corintios 9, dans vamos Corinthians a mirarlo. Primera Corintios 9, para ir finalizando 9, pour terminer nuestra reflexión en esta noche. Notre réflexion de ce soir. Primera carta a los Corintios, première capítulo 9. Versículos 24 al 27. Versículos 24 al 27. Dice la Biblia. La Bible dit. ¿No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren? ¿Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous? Dice, pero uno solo se lleva el premio. Mais qu'un seul reporte le prix. Corred de tal manera que lo tengáis. Courez de manière à le remporter. Y luego dice, todo aquel que lucha. Tous ceux qui combattent. De todo se abstiene. S'impose toute espèce d'abstinence. Ellos a la verdad. Et le font. Para recibir una corona corruptible. Pour obtenir une couronne corruptible. Pero nosotros. Mais nous. Una corona incorruptible. Faisons-nous pour une couronne incorruptible.
¿Usted cree que a estos hombres del deporte, du sport, des sportifs, a estos atletas de los que habla Pablo, dont parle Paul, les prohibían abstenerse de tantas cosas? Il leur était impossible de s'abstenir, de, on leur interdisait de. ¿Ustedes creen que les prohibían? Pensez-vous que il y avait des interdictions? Pensemos. O sea, reflexionemos. ¿Les prohibían? Eso no es lo que dice el pasaje. Ce n'est pas ce que dit la Biblia. La Biblia dice, todo aquel que corre, de todo se abstiene. Combat, pero mire que no le está diciendo que lo obligan a que se abstenga de ciertas cosas. Ne dit pas que cela a été imposé. La Biblia dice por qué se abstienen. La Bible dit pourquoi eux, todo aquel que corre, tous ceux qui combat, de todo se abstiene. S'impose ¿por qué? Toute espèce d'abstinence. Pourquoi? ¿Ah? No. Para obtener una corona. C'était pour obtenir une couronne. Mire lo que dice. Regardez ce qu'elle dit. Todo aquel que corre, de todo se abstiene. S'impose toute espèce. Esto por obtener una corona corruptible. O sea que esos atletas. C'est-à-dire que ces athlètes. Por llevarse un premio. Pour obtenir un. Corruptible. Un gain. Terrenal. Corruptible, terrestre. Ellos se abstenían de muchas cosas. Ils s'abstenaient pero de no los obligaban. Mais ils n'étaient pas obligés. Es que querían ser campeones. Ils voulaient être champions. Y como querían ser campeones. Et comme ils voulaient être des champions, ellos se abstenían ils s'abstenaient. Dice, no, yo tengo que, disaient, non, moi, je tener dois, práctica en el ejercicio je dois del deporte. Faire mes entraînements. Tengo que abstenerme de ciertas cosas, qué sé yo, alimentos o qué sé yo, prácticas. ¿Y por qué se abstiene de eso? ¿Por qué se abstiene? Ah, porque tengo ah, una parce meta. Que j'ai un but. Quiero ser el campeón de je los Juegos Olímpicos. Des Jeux Olympiques. ¿Y usted sabe cuál era la corona? ¿Y vous saviez c'était quoi la couronne? Nosotros nos comemos el fruto de on esa corona. La corona era la couronne, c'était una rama de olivo. C'était une que iba une branche trenzada. D'olivier. Una rama de olivo que une iba trenzada. D'olivier. Y era coronado ese atleta, el campeón, se lo ponían ahí en Atenas. Cet athlète était couronné de entonces se lo ponían. Y esa rama de olivo, cette eso que para muchos, una rama de olivo, por eso corría. Para él sí, sí tenía pour un lui, significado grande. Une grande signification. Porque en el campeonato de los Juegos Olímpicos allá en Grecia, en Grèce, entonces uno solo se llevaba el un premio. Seul avait le, no todos tenían una corona de olivo. No, pas tous en avaient une. No todos. Era el campeón, el primero, el que ganaba. Y dice la Biblia, y ellos, todos esos se abstenían por una corona incorruptible. Y lo más triste, aunque todos se abstenían, se cuidaban, uno solo ganaba. Pero en este reino es diferente. Todos los que nos guardamos para Dios, todos ganamos. Eh bien, nous gagnons porque tous. Mire el pasaje como explica. Que la, regardez comme dit la dice, Bible. Pero uno solo se lleva el premio. Ils disent, un seul obtient la eso couronne. Es triste. Pero hermanos, triste. Aquí todos los que valoremos el reino, nous tous qui valorisons le royaume, todos tendremos recompensa. Nous aurons une récompense. Y no una rama de olivo. Et ce n'est pas une branche d'olivier. La Biblia sí dice que tendremos la Bible una corona incorruptible, incorruptible de gloria. De gloire. Eso es lo que hace et que amemos que el Evangelio. L'évangile. Eso es lo que hace que abandonemos lo que tengamos que abandonar para quedarnos con nous el avons besoin d'abandonner. ¿Qué tesoro tienes por allá afuera? Quel trésor as-tu dehors? ¿Tienes algún tesoro por allá as-tu afuera? Un trésor qui est caché? Afuera. Dehors. ¿Qué hay por allá? Qu'est-ce qu'il y a dehors? ¿Algún tesoro que está impidiendo? Un trésor qui t'empêche. ¿Alguna condición en su vida espiritual? Des conditions dans ta vie spirituelle. Vives una doble vida. Aquí eres uno y afuera eres otro. Ah, tu es ici et dehors tu es un autre. Afuera te conocen como un verdadero dehors, cristiano, como una verdadera cristiana. Un vrai chrétien, une vraie chrétienne. ¿Ah? Hein? ¿O no? Ou, ce n'est pas le cas. Eso es importante que lo entendamos. Ça c'est important de le comprendre. A mí no me interesa que me vean con la Biblia para que diga que soy cristiano. Me dices que je suis un chrétien. No. No. Lo interesante deben ser ce nuestras obras, c'est nos œuvres, nuestra manera de pensar y de obrar, que tengan una relación directa, une relation verdadera, avec le Seigneur, de un hombre y una mujer d'un homme et d'une que femme tiene comunión qui a une communion con el Señor Jesús. Avec le Seigneur Jésus. ¿Qué significa para ti estar que aquí? Signifie d'être, pour toi d'être ici?
¿Qué significa estar aquí reunidos con los hermanos? D'être ici réunis. ¿Qué significa adorar a Dios para ti? D'adorer pour le Seigneur. ¿Qué significa alimentarse de la palabra? Quelle signification a pour toi de te nourrir de la parole? ¿Qué significa tener una comunión en oración? D'avoir une communion devocional Seigneur, personal. ¿Qué significa eso para ti? Qu'est-ce que cela signifie pour toi? Todo eso es el signo o el símbolo de que valoramos el reino. Cela est un symbole que nous valorisons. Que tanto nos ocupamos en nuestra salvación. À quel point nous nous occupons nous de ce trésor? Que cambias tú? Que changes-tu? Constantemente. De façon constante. Que te roba la comunión. Qui te vole le Dios. Temps avec le Seigneur. Porque hay creyentes que les fascinan como Esaú las lentejas. Parce qu'il y a des chrétiens qui, comme Saül, aiment les lentilles. Y entonces cambian la salvación por un plato de lentejas. Et ils échangent leur salut pour un plat de lentejas. Y como Satanás trabaja a la carta. Et comme Satan travaille à la carte. Entonces él está poniendo la carta. Mira, hoy hay lentejas. Et il dit là, aujourd'hui, il y a des lentejas. Hoy hay lentejas. Aujourd'hui, il y a des lentilles. Hoy hay lentejas. Aujourd'hui, il y a des lentilles. ¿Ah? Hein? Y entonces se cambia fácilmente. Et alors, on change facilement. Fácilmente. Facilement. Estas bendiciones espirituales en Dios. Spirituelles en Dieu. Por los tesoros de afuera. Pour les trésors de dehors. Tengamos presente esto, hermanos. Ayons pensé cela. Y cada día et tengamos jour, el verdadero valor. Ayons la, la réelle valeur. A veces hasta el propio sueño nos roba la bendición. Y même des fois le sommeil qui nous vole. Y pierde uno lo que el Señor le et tenía. On perd ce que Dieu avait pour nous. Yo un día le dije a un hermano, mire, un usted jour, j'ai dit à mon frère, perdió. Un frère. Y se lo dije con dit, toda la seguridad. J'ai dit avec toute la sûreté. Usted no vino el domingo toi, tu pasado. N'es pas venu le dimanche dernier. Porque usted no quiso. Parce que tu n'as pas voulu. Pero usted perdió un milagro que el Señor tenía para él. Y se lo digo, no era chantaje. C'était pas un chantage. Era verdad. C'était la vérité. Dios tenía algo para él. Dieu avait un quelque chose pour lui. Pero él no vino. Mais lui n'est pas venu. Ah, estoy cansado. Ah, je suis fatigué. Si es que yo he trabajado de lunes a sábado. J'ai travaillé du lundi toute samedi. La semana madrugo. Toute la semaine, je me réveille tôt. Y a todas las citas llego puntual. Et à tous les rendez-vous, j'arrive de y bonheur. ¿Por qué a la de Dios no? Et pourquoi celle du Seigneur, tu n'arrives pas à l'heure? ¿Por qué si una cita es tan importante y se llega 20, media hora antes? 20, une demi-heure avant. ¿Y por qué la de Dios no? Et pourquoi pour celle de Dieu non? Pasa lo contrario, 20 y media hora después. ¿Por qué con Dios no? ¿Por qué? Yo todavía me pregunto. Moi, je me demande encore cela. Porque nosotros todas las semanas cumplimos citas. Parce que nous, toutes les semaines, on est réglo avec nos rendez-vous. Y llegamos puntuales. Et on est ponctuel. Así nos hagan esperar. Même si pero llegamos puntuales. On est ponctuel. Pero ¿por qué a lo de Dios no? Et pourquoi avec ce de Dieu non? ¿Por qué? Yo no encuentro respuesta todavía. Je ne trouve pas encore la réponse. Está bien. Hay ocasiones en que uno llegó tarde. Cela peut arriver d'arriver en retard. A una cita. À des rendez-vous. Pero cuando eso es el hábito. Mais quand ça c'est une habitude. ¿Qué pasa? Qu'est-ce qui se passe? Cuando usted tenga la respuesta. Quand vous aurez la ayúdeme réponse, porque yo no he podido con moi, esa duda. Toujours no pas compris. Je n'ai pas no compris avec ce doute. Eso indica cela indique que a nosotros nos falta nous valorar valoriser lo que es ce qui est el reino de Dios y lo que es ce qui est este propósito tan ce grande si que el Señor ha puesto que Dieu nous nosotros. A donné. Amén. Vamos a estar de pie. Nous allons nous mettre de, abandonemos de lo que sea necesario. Abandonons ce qui est nécessaire. Pero quedémonos mais restons con el reino. Avec le royaume. El reino. Le royaume. Un tesoro. Un trésor. El reino. Le royaume. Un tesoro. Un trésor. Oremos y prions. Demos gracias. Et remercions le Seigneur. Señor Jesús. Señor Jesús. Te damos gracias, nous Padre te remercions, celestial. Père éternel. A ti sean dadas a toi la soit gloria la y la honra, Señor. Et la honneur. Maravilloso Dios, Seigneur, no hay otro como tú, Señor. Il n'y en a pas d'autre comme grande toi. En bondad. Tu es grand bonté. Grande en misericordia, Señor. Grand miséricordia. Te pedimos, oh Dios, nous te demandons, que cada día por tu palabra jour, seamos parole, iluminados, nous Señor. Soyons illuminés. Te pedimos, Señor, nous te demandons, Seigneur, que tu obra que ton œuvre sea manifiesta soit en nosotros. El propósito tuyo, Señor. Ton propos, Señor. Que podamos nosotros reaccionar que nous cada día, réagir, Señor. Chaque jour, Señor. Y tomar el gran valor de lo que es tu evangelio, Señor. ¿Qué es tu evangelio? Este gran tesoro, Señor. Ce grand trésor. El reino tuyo, Señor. Le, ton es un reino incomovible. Un royaume incorruptible. Es un reino de paz. C'est un royaume de paix. Es un reino de amor. C'est un royaume d'amour. De misericordia. De miséricorde. De perdón. De pardon. De salvación, de salut. Señor.
En tu reino hay protección y vida eterna, Señor. Y no hay otro reino como el tuyo, Señor. Tú lo trajiste de los cielos a nosotros, Señor, para que conociéramos tu gloria y para que entráramos a través de un nuevo nacimiento a tu reino santo, Señor, y participáramos así, Señor, de la eternidad contigo, Señor. Gracias, Señor, por este momento. Guárdanos de regreso a casa, Señor. Llévanos en paz y en tranquilidad. Y que nuestros corazones, Señor, el día de mañana se regocijen al ver la luz de este nuevo día. Y que nuestro propósito, Señor, sea estar aquí para rendirte honor como solo tú lo mereces, Señor. Gracias te damos. Amén y amén. Aleluya. Vamos a recolectar la ofrenda. Nous allons prendre l'offrande. En esta hora, en ce moment, nuestros amigos no se molesten en dar dinero. Nos amis qui ne se dérangent pas à donner de l'argent. No les invitamos para eso. Nous vous invitons pas pour cela. Nos alegra tenerles aquí. Nous, au contraire, nous nous réjouissons de vous avoir ici. Vamos a recolectar la ofrenda. Hermano Andrés. Recolectar la ofrenda. Nous demandons notre frère Andrés. Recolectar la ofrenda. D'avoir l'offrande. Y finalizamos nuestra. Et nous allons terminer avec ce moment-là. Gloire à Dieu. Todos invitados mañana. Nous vous invitons tous demain. 10 horas 30. À 10h30. Amén. Comienza el culto. Pero si usted puede, si nous estar pouvons, antes, vous pouvez être... se acabó. Le invitamos aquí mañana. Gloria al Señor. Gloire al Señor. Recordemos que el 23, 24. Nous rappelons que le 23 et 24. Le 21, 22 et 23. Es la convención européenne en España. Il y aura la convention européenne en Espagne. Hermanos que puedan ir, ceux qui peuvent aller. Están invitados. Vous invitons. Será la celebración de los 15 años. Cela sera les 15 ans. De establecido. D'établissement. Nuestro misionero allí en aquel lugar. De notre missionnaire dans ce lieu-là. Todos invitados. Nous invitons tous. 20, 21 y 22. 21, 22 y 23. Amén. Gloria a Dios. 20, 21 y 22. 20, 21 y 22. De octubre. 21, 22 y 23 octubre. De octubre. Amén. Hermanos y amigos. El Señor frères Jesús et sœurs, que Dieu vous bénisse. Les bendiga y les guarde. Et vous garde. Una buena noche une para bonne todos. Nuit à vous tous. Amen. Amen.